So, hi guys, here today we are going to work perimeter of square in page number 173. Guys, here is the same thing perimeter, let's remember that we need to add. Vamos a sumar. So, here we need to add all the sides 7 plus 7 plus 7 plus 7, 28, or 7 multiplied by 4, 28. En el rectángulo, en el cuadrado, perdón, como todos sus lados son iguales, tienen la misma medida, lo que puedo hacer es coger solo uno, por ejemplo, en este caso acá, cojo solo uno y lo puedo multiplicar por 4, porque son iguales, ¿sí ven? En el, pero solamente en el cuadrado. Aquí me dio 112 feet. ¿Vale? Lo mismo acá. Entonces, tengo 5.4, yo puedo hacer. 5.4 más 5.4 más 5.4 más 5.4 o simple y sencillamente los puedo multiplicar por 4, pero solo en los cuadrados, ¿vale? No se pueden los demás, listo. Y tengo un número antes del dígito, entonces me da 1. 21.6 yardas. ¿Listo? Perímetro. Per, eh, perímetro, ¿listo? Suma de todos los lados, en el caso del cuadrado, lo puedo multiplicar por 4. Here, encuentro los perímetros de los cuadrados. Vamos a hacer exactamente lo mismo. 6 por 4, 24. 3.5, este un cuarto lo puedo convertir en 2, perdón, perdón, en .25. Entonces me da 13 yardas. 9.7 por 4, ¿cuánto me da? 4 por 7, 28. Llevo 2. 4 por 9, 36 y 2, 38. ¿Cuántos dígitos tengo antes del punto? 1. 1. Esto me da 38.8. ¿Listo? Y 13. Pues, ¿qué hago con el 13? Lo multiplico por 4. 4 por 3, 12. Y llevo 1. 4 por 1, 4 y 1, 5. 52 metros. ¿Vale? Súper fácil. Entonces, ya recuerdo, ¿por qué, profe, nos dieron solo un lado? Porque aquí nos están diciendo que square, 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 square es un, es un cuadrado que tiene todos sus lados iguales, esa es la característica principal. Por eso lo multiplico fácilmente por 4. Pero, ¿qué pasa aquí en el 3? Volvieron y nos pidieron el perímetro, pero entonces ahora de un rectángulo, en este caso, cuadrado y rectángulo. Del rectángulo, entonces, ¿qué hago? Sumo 14 más 14 más 20 más 20. ¿Cuánto me da eso? 4 y 4, 8, 1 y 1, 2 y 2, 4 y 2, 6. O sea, ¿me dio cuánto? 68, ¿qué? Yardas, 68 yardas. Y por el otro lado me están pidiendo square. Yo, como ustedes son tan pilos, ustedes dicen, ay, profe, pues más fácil, ¿qué hago?

Vale, hasta el momento no estamos viendo otro tema diferente a lo que ya hemos visto y desde el año antepasado. Nos debemos acordar de eso. Y aquí lo mismo. Entonces me están pidiendo, ¿cierto? De un, de un cuadrado que cada lado es 185. Entonces en vez de uno sumar 185 más 185 más 185 más. 185, lo que hago es que lo multiplico por 4 y me dio 740. ¿Listo? Aquí nos dicen, si un triángulo tiene todos sus lados, vale 9 inches, ¿cuál es el perímetro? ¿Cuál es el perímetro? Pues 27, porque sumo todos los lados. Listo, y en este caso es exactamente lo mismo. Ellos están, eh, en este caso lo que vamos a hacer es sumarlo, ¿vale? Y eso me da un total de... 299. ¿Listo? En 299 dólares. ¿eh? En el punto C. ¿Listo? Entonces en el 4, nos 740. En el B, 27 inches. Y en el C, 299 eh, dólares. En here, please write down your answers. Escriban sus respuestas. ¿Right? Ya sabemos que perímetro significa sumar todos los lados. ¿Right, guys? Very good. Excellent job. Next, we are going to go to page number, everybody with me, go to page 175. Profe, ¿qué es todo eso de ahí? Sí. ¿Qué pasa? Hay muchos polígonos que no solo tienen 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, sino que tienen mucho más lados. Y para poder hallar su perímetro también tengo que ¿qué? sumar. ¿Qué es lo importante, mis amores, acá? Que nos fijemos en todos los lados. Por ejemplo, este mide un, un valor. ¿Cómo hago para saber cuánto mide este lado? Entonces, ya sé que de aquí hasta acá vale 6. Un profe me queda faltando de aquí hasta este extremo de arriba. Ah, pero como de aquí hasta acá es 10, pues yo puedo decir que de aquí hasta aquí es 6. ¿Y cuánto le falta 6 para llegar a 10? 4, es decir, que este lado de acá mide 10 también. ¿Sí ven? Si este lado de aquí mide 7, este de aquí mide 7. Aquí este mide 3. Entonces voy a sumar todo esto. 12 más 10 más 7 más 7 más 3 más 3 más 7 más 10. Me da 58 feet. ¿Vale? Lo mismo acá. Aquí tengo este lado 25. Este otro 23, este otro 12 y este otro 16. Me quedan faltando dos. Uy, profe, pero yo cómo hago para saber cuánto mide de aquí a aquí. Entonces yo qué hago. Ya sé que de aquí hasta acá vale 25, pero de aquí hasta esta puntica de acá, o sea, más o menos hasta acá, es 12. ¿Cuánto le falta a 12 para llegar a 25, para completar toda esta línea? 13. 12 más 13, 25. Es como si lo dividiéramos, la mitad de aquí para allá vale 12 y de aquí para allá vale 13, por eso este este espacio, espacio vale 13. Lo mismo vamos a hacer de aquí para allá. Todo este lado mide 23, pero ¿cómo hago para saber cuánto mide este? Entonces, ¿cómo lo vamos a seccionar? De acá, ¿si ¿sí ven esta puntita? De acá a acá vale 16, entonces de aquí a acá sé que vale 16. ¿Y cuánto le falta 16 para llegar a 23? Le falta 7. Por eso este lado de acá vale 7. Todo este lado ya sé que vale 16. ¿Y qué hago al final? Sumo todo. 25 más 16 más 12 más 23 más 7 y más, y más 13 me da 96 que 96 inches. ¿Listo? 96 inches. ¿Vale? Por eso se llaman otros polígonos porque tienen diferentes y muchos más lados. ¿Vale? Aquí que hicimos, pues súper fácil, nos dieron el valor de todos los lados. Y lo sumé. 15 más 15, 30, más 9, 39, más 9, 48. right Excelente. Easy job. So now we are going to move to this one. Lo mismo, hijos. ¿Qué nos quieren decir acá? Ojo que hay medidas que no se le dijeron. Si aquí este vale 3. Este también vale 3. ¿Y ya? Y súmelo todo. Aquí como sabíamos que era 25. Entonces digo, ah, de aquí, de esta punta hasta este pedacito, me vale 5. 5, ¿cierto? Ya sé que de aquí hasta acá me da 16. Entonces yo lo puedo ir poniendo acá. 5, 16. Y de esta puntita hasta acá me da 4. ¿Cuánto me da la suma? 5 más 16. 21 más 4, 25. O sea, toda esta línea de abajo mide 25. Ah, ya. Ahora sí, sumando todos, me da 70 centímetros. ¿Sí lo ven? Excelente. So here. This one is so easy. Ustedes me van a contestar. Tengo esta cruz. Si sí, de la esquina inferior derecha. Hasta este pedacito vale 84. Este otro lado también cuánto vale? 84, muy bien. Si esta línea de abajo mide 57, arriba también mide 57. Fácil. ¿Qué otros valores nos falta conseguir? Pilas. Esta de acá, pero me dicen que la de arriba vale 28. Y esta de abajo, que es exactamente igual, también vale 28. ¿Sí ven? Bien, ya tengo esta de acá, el siguiente de esta. ¡Ay, me falta esta! ¿Cuánto me dirá? Ah, es que hay una en todo el frente, mírela. Y me dice que vale 34. Entonces, 34. ¿Y al final qué hago? Lo sumo todo. Entonces sumo 57. Que hay que tener mucho cuidado. 57, 57, 84, 84, 28, 28. 28, 28. Acá miren, aquí nos faltó 28, 28. Uy, Dios mío, está larga. Aquí es 21, al lado de allá es 21 y 34 y 34. ¡Wow! Miren toda esta suma que tenemos que hacer. Vamos a hacerla todos juntos. Y dice 7 más 7, 14, más 4, 18, más 4, 22, más 8.

Más 2, 35. Más 2, 37. Más 2, 39. Más 2, 41. Y más 3, 44. Es decir, que nos da 449 que fit. ¿Se ¿Sí ve? Aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Vale, más adelante van a tener otros ejercicios para que lo puedan eh, acordarse de ello. ¿Listo? Very good. Here, lo mismo. 17, 17, 25, 25 y 20. Es lo de afuera. Profe, pero es que faltó esta línea de adentro. No. Estoy sacando el perímetro, es el contorno. Lo de afuera. Y me dio 129. ¿Listo? Escribimos 129, aquí 449 feet. ¿Vale? Todo esto es de sumar y sumar porque estamos hablando de perímetro. Right. Here we move again to point number two. And here says use the use to use the formula to find the perimeter of rectangles with these dimensions. Entonces acá es sumar 12 más 12 más 14 más 14, porque estamos hablando de qué? Rectángulos. Bien. Dos lados son más grandes que los otros dos. ¿Listo? Here. Ay, profe, pero es que dice 3, 1 sobre 2. ¿Qué podemos hacer en ese caso? So here. Voy a deshacerme del, de la fracción. Yo sé que toda fracción es una división. Y sé que 1 sobre 2, ¿cuánto es? El 1 adentro y el 2 afuera. No me cabe punto 0. ¿Y cuántas veces me cabe el 2 en el 10? 5. Ah, profe, 1 sobre 2 es igual a punto 5. Claro, entonces pongo 3 y ya no es 1 sobre 2, sino punto 5, porque se convirtió en punto 5. Más 3.5, más 7. Ay, profe, pero el 7 no tiene punto. ¿Dónde es que lo tiene? Imaginario lo tiene al final. Imaginario lo tiene al final. Hagan la suma. ¿Cuánto les da? Rápidamente, amores, ¿cuánto les da? Cuánto les da? Vamos sumando, 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 punto abajo de punto. Recuérdalo, bien, listo. Dale que nos queda este ejercicio y este por resolver los demás, pues ya los tienen ahí, listo, mis amores. Bien, cuánto les dio, vamos a revisar: 5 más 5, 10.

Aquí, ah, como aquí estamos hablando es de cuadrados, lo puedo multiplicar por 4. Entonces multiplico 1.5, ¿si ¿sí ven? 1 sobre 2 es igual a 1.5. Entonces, 1.5 por 4 me da 6 feet. You see? And here, 17.4 multiplied by 4 equals 64.6. ¿Vale? Entonces, ¿qué es? S por 4. O sea, el lado S lo multiplico por 4. El lado S lo multiplico por 4. S lo multiplico por, por 4. ¿Y cuánto vale S? 5. Y 5 por 4 me da 20 feet. ¿Verdad? Right? Ya sabemos. Rectángulo, sumo dos veces el lado más grande más dos veces el lado más pequeño. Y el cuadrado, lo que hago es que lo multiplico por... Cuatro. Siempre por qué? Porque el cuadrado tiene todos sus lados iguales. ¿Right? ¿Did you finish to write it down? Yes or no? Right? Very good. Excellent job. So now we are going to move to page 177. Here. Here says converting measures to find perimeter. In page 177. Entonces, vamos a explicarles aquí. El 6 feet, 6 inches, se convirtió en 6.5. Entonces, como esto ya no era 6 feet, 6 inches, sino 6.5. Para encontrar el perímetro se sumó 6.5 más 6.5 más 7 más 7. Aquí ya no era 9 yardas un fit, sino que cambió a 9.3. Significa que se sumó 9.3 más 9.3 más 10 más 10. ¿Listo? ¿Por qué, profe? Porque yo no puedo hablar de fits. Inches al tiempo y luego sumarlo con fit. Yardas y fit al tiempo y luego sumarlo con yarda. ¿Y el fit qué? Yo no puedo hablar de metros y de decímetros a la vez. Porque entonces yo no puedo sumar a un ladrillo, sumarle un la, una casa. No se puede, tengo que convertirlo a los mismos términos, ¿cierto? Entonces en este caso el decímetro lo voy a convertir en metro. First step. Do I go from smaller to larger or larger to smaller? Larger to smaller. Yes? No, sorry, smaller to larger. Entonces, divido. Un decímetro son 10 centímetros. Now, how many decimeters has in one meter? ¿Cuántos decímetros hay en un metro? 10, porque 10 por 10, 100. ¿Qué voy a dividir? 40 dividido 10 me da, dividido 10 me da 4. Es decir, que ya no es 40 decímetros, sino que es 4 metros. Ahora sí, ¿puedo sumar metros con metros? Claro, entonces sumo 3 más 3 más 4 más 4. ¿Sí ven? ¿Qué pasa? Los convertí todos a metros. 3 más 3, 6 más 4, 10 más 4, 14 metros. Por eso les decía que aquí no se podía, como así que 6 feet, 6 inches por 7 feet. Entonces, ¿qué voy a sumar? Lo mejor es dejarlo todo en una sola misma medida. Aquí este quedó en feet, feet. Este 9.3 quedó en yarda, entonces yarda, yarda. Y este quedó en metro, metro. De decímetro paso a metro. Bien, lo mismo vamos a hacer acá. En este caso nos dio 142. Inches. Aquí voy a convertir 300 centímetros a 9 metros. Entonces yo digo, ah, perdona metros. 300 centímetros a metros. Entonces, do I go from smaller to larger or larger to smaller? Smaller to larger. Es más pequeño el centímetro que el metro. Entonces, divido. Second step. How many centimeters has one meter? ¿Cuántos centímetros tiene un metro? 100. Entonces, ¿qué tengo que dividir? 300 dividido en 100. ¿Cuánto me da eso? 3. ¿Qué significa? Que ya no son 300 centímetros, sino 3 metros. Ya esto no es 300 centímetros, sino 3 metros. Y ahora sí puedo sumar. 9 más 9 más 3 más 3. Porque ahora sí estamos hablando de que todos son metros. 9 más 9, 18, más 3, 21, más 3, 24 metros. ¿Listo? Y en el lado de acá entonces nos dio 55.2 yardas. Pero porque estamos hablando solo de yardas, tuvimos que convertir, ¿vale? En este caso convertimos y aquí convertimos. Las medidas para que todos nos queden lo mismo, ¿vale? ¿Listo? Very good. Convertimos, ¿listo? Y aquí en el último punto nos dice que debo encontrar los perímetros. ¿Cómo es que se encuentran los perímetros sumando todos los lados? ¿Sí ven? Sumamos aquí todos los lados, aquí nos dan todos los lados para sumar y aquí sumamos todos los lados. Entonces hagan ustedes el ejercicio C, todos haciendo el ejercicio C. El ejercicio C, ¿cuánto les da? El perímetro de ese triángulo que tienen ahí, cuánto les da uh -huh. trabajando, trabajando, very good, uh -huh. so did you finish? Cuánto nos da la suma de tres más 5 más cuatro, eso lo podemos hacer hasta mentalmente, cierto? 3 más 5 más 4. Eso me da. 3 más 5, 8. Más 4, 12. 12, what? 12 yards. You see? 12 yards. Right? And here, the letter B says: The Douglas family plans to put a fence around their 18 feet. by 30 feet, rectangular swimming pool. Ay, ya me dijeron qué forma tenía. Rectangular swimming pool. The fence will be three feet away from the pool all the way around it. Find the perimeter of the fence. Dibuja modelo de la piscina y lo que va a ir alrededor. O sea, es, ay, pero mire ese pulso de la teacher Jenny. Vamos a dibujar aquí. Tengo la piscina que es rectangular más el fence que le van a poner ahí alrededor. Entonces me dice que la piscina va, es de 18 feet por 30 feet. ¿Cómo hacemos para sacarle el perímetro? ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Qué creen ustedes que debemos hacer? Recuerda qué perímetro, qué debemos hacer cuando hacemos el perímetro. Sumamos. Muy bien, entonces ¿qué voy a sumar? Voy a sumar. Dieciocho más dieciocho más treinta más treinta. ¿Listo? ¿Cuánto me da ahí? Háganme la suma, mis amores, rápido. Quickly, 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 quickly. Yes. Vamos a sumar. Uh -huh. You got it? ¿Cuánto much did you get? ¿Le la suma? Les doy. Recuerda que la suma es el perímetro. Yo aprovecho. Mientras ustedes trabajan, aprovecho a recordarles todo el tiempo. La suma es el perímetro. So, 8 plus 8, 16. I carry 1. 1 plus 1, 2. Plus 1, 3. Plus 3, 3 plus 3 6 plus 3 9 so the answer is 96 what 96 feet you see 96 feet right guys so you have now time to write it down if you didn't have enough time to do it yes so now let's do it write down everything that you need to write Les doy este tiempito para que puedan terminar de copiar si no lo han terminado de copiar. Right, mm -hmm. very good, very good. Recuerda entonces mientras ustedes están copiando, que yo no puedo sumar 9, 9 metros más 300 centímetros. No se puede, vale. Tengo que convertir la medida. ¿Cierto? Que es lo que ya, le había, ya les había enseñado yo a ustedes. Entonces, en este caso, 300 centímetros lo pasé a metros. O si hubiera querido, 9 metros lo paso a 300 centímetros. Con el fin de poder tener una misma unidad de medida. ¿Vale? Eso es lo que buscamos. Y ahí sí puedo sumar con, lo, con las mismas medidas. Nos queda mucho más fácil. right Y acá, en este tipo de figuras. No es que, ay, profe, ¿qué hago? Eso no es ni rectángulo, ni heptágono, ni pentágono, ni hexágono. No, it doesn't matter. What you need to do is to add all the numbers that you have here, all the sides. Yes? Very good. Acá, por ejemplo, profe, ¿cómo hacía yo para saber este espacio? Entonces, de aquí hasta acá, sé que mide 9 más 12, 21. Todo esto mide 21. Pero sé que de aquí hasta este espacio vale 5. Y de aquí a aquí vale 11. De aquí a acá hasta acá 11. Entonces, 5 más 11, 16. ¿Cuánto le faltaba? 16 para llegar a 21. 5. Es decir, que este espacio valía 5. ¿Sí ven? Y eso es lo que debíamos también sumar con todo el resto de números. Right, guys. Very good. Excellent job! So, now thank you for your time, and I will see you in the next video. Bye bye.